¡Échale poderoso! Hay un descosido, un valiente decidido. Para vivir la vida hay que pensar bien, mi amigo, pues ya ahora no hay quien se deje. Así comienzo el corrido. La historia pasó en Oaxaca, del rancho La Libertad. Llegaron los federales al mando de un capitán. Pues habían varios plantíos listos para cosechar. No hay un hombre más que otro, pues Dios nos ha hecho igual. Yo soy dueño de esa planta, discúlpeme capitán. Puede decirme su precio para podernos arreglar. Capitán, como fiera, no quiso aceptar el plan. Para que se le quite, preso lo voy a llevar. Pero antes en su presencia, la planta voy a quemar. Y esto tiene que tener arreglo. ¡Vámonos, raza! Que era inteligente, el ranchero contestó. Pero si así lo decide, aprende la situación, que no va a serle tan fácil para cumplir su misión. El capitán muy liviano su pistola manoteó, pero se quedó tranquilo cuando en la frente sintió lo frío de una torcera que el ranchero le apuntó. Amigos, estas historias no se repiten a diario. El capitán y el ranchero mejor se dieron la mano, mejor se hicieron amigos y quedó todo arreglado.